Moment de parlar amb els protagonistes de l'esport de casa nostra. Moment de l'entrevista del Temps afegit. últim programa de la temporada del temps ha afegit, s'acaba la 23-24 i considerem que aquest dijous era un bon moment per fer balanç de com està la situació d'un dels principals equips de casa nostra el principal en futbol és el Lleida i a l'estudi d'Ou Lleida Ràdio i tenim el seu director esportiu. Raül Fuster, molt bones Hola, buenas. Amb el Raül volem fer una miqueta de, de balanç, falten dies perquè comenci aquesta pretemporada 24-25 perquè el Lleida 24-25 sigui una realitat ja han passat unes setmanes de mercat, encara encara en queda, en queda molt. Abans de parlar, Raül, de, de noms, de, de mercat, dimarts van presentar a l'entrador a, a, Marc Garcia, ja feia dies que el club ho havia anunciat, més o menys un mes després vau fer la, la presentació. Començo per, per aquí. Com ha anat aquest mes de, de treball amb el Marc? Com ha anat aquesta química, direcció esportiva, eh, director d'orquestra? Què tal treballar amb Marc Garcia, Raül? Pues la verdad que muy sencillo, Sergi. Ha sido muy fácil, La verdad que tuvimos feeling desde La primera, desde la primera reunión entendemos el fútbol de manera parecida. De hecho, se elige su opción como entrenador porque la idea que tiene de juego, la idea que, que plantean sus equipos, era muy en la línea de lo que nosotros queremos hacer. Una continuación de lo que ya se hizo con, con Ángel Villadero. Y ha sido sencillo, tanto con él como con Luis. Ya sabéis que el año pasado le hacíamos Ángel, Luis y yo. Y este año, pues, eh, Marc, Luis y yo eh, en fin, mi, mi trabajo es ponerle nombres encima de la mesa y que entre todos y en consenso vayamos decidiendo qué es lo mejor para, para la plantilla. En em va em a va agradar o sorprender gratamente las parábolas de, del dimas de Mar García. Yo, yo durante la semana he FHBI la palabra ego, pero un ego venantés, una confianza eh, de, de que él es el pero liderar el ley de 24 y 25, Raúl. Y, y es la verdad, al final, eh, si no pensara si no pensara eso hubiera visto cualquier duda había visto cual... lógico y hubiera sido lo más lo más coherente yo lo considero un entrenador como dije joven con mucha experiencia con una capacidad adaptativa a la gente joven con pocos recursos creo que ha hecho dos temporadas muy buenas y al final entendemos que tanto Luis como Marc Torres en este caso y yo que era la persona la persona ideal y luego nos demostró Sergi muchísimas ganas de entrenar al Jaida yo creo que eso es algo a tener en cuenta y muy positivo. Cuando acabe, pero Raúl, y, y no voy a preguntar eh, por la temporada pasada, porque mm, los timings en fan ya sentados en la 24-25, pero cuando acabe la eliminatoria contra el Yeclanus, el vuelven a Ángel Villadero, Clupi y, y, y técnico de reflexionar, de, de descansar. La voluntad era que Viadero seguís os consideraba porque molta gente parlaba de que ya sabía acabado la etapa de Viadero, de que él pudiera tener la necesidad de atancarse a su que a casa. ¿Cómo es van gestionar aquellos primeros días post final de temporada? Los primeros días después Sergi, la verdad que fue pasar el luto como dijo Ángel y darnos espacio y tiempo. Es verdad que luego hicimos una una comida, un picoteo de despedida con toda la gente del, mm. del club y aún así nos dimos varios días, varios días más. Eh, el feeling con Ángel ha sido absoluto desde el primer al último día. Él se merecía poder decidir y nosotros también. Entonces ha sido un tema amistoso, nosotros hacerle ver nuestra idea y él hacer ver la, la suya. Yo creo que, que al final eh, nos ha dado muchísimo. Él eh, tenía una manera de ver el futuro y nosotros otra, y lo mejor para las dos partes, y de manera amistosa, fue llegar al entendimiento que separáramos los, los caminos. Yo estoy muy contento, le, le felicité cuando salió lo de Sestao, hemos hablado algún día de de jugadores y de otros temas. Y yo con Ángel, la verdad que me llevo un, un amigo de esta etapa aquí y a mí me ha ayudado muchísimo. ¿Es, es fácil, tú con ese mola a Kemon y que esta es, es, es curiosidad absoluta, es fácil tan cada etapa es una buena relación al mundo del, del no. fútbol, Raúl? No, porque cuando tienes o, o generas un sentimiento ya de, de cierta amistad o yeah. de cierta relación, siempre es peor, pero es algo profesional que no te llevas a lo personal. Ángel lo entendió así, yo lo entendí así, Luis lo entendía así y aquí yo ya se lo he dicho, en Jeda mientras yo esté tiene para poder venir y tomarnos lo que quiera, a mí ya le he dicho que me gustaría ir a visitarlo porque no he ido nunca a Sestao ni a Las Llanas y si estoy en Elche en Elche oh, me parece que de eso se trata un poco el, el fútbol, de generar... eh relacions i ser capaç després de de terminat la relació professional de que quede algo personal. Te pregunto ja per a què eh, mercat no sé si ha estat casualitat, voluntat de de club, que els timings han portat així, que el mercat ha funcionat així, però la defensa es va aclarir ràpida peró la gent feia la, la la broma de, no, han apres de la temporada passada, de que no hi havia defenses. Hasta el casualitato, realmente ya había un full de ruta de Anema y primera defensa o el Mercatus va a aportar primera clarí y defensa, Raúl. Bueno, el, el mercado siempre suele llevar a que las posiciones defensivas se puedan cerrar antes. La mm. gente ofensiva o más creativa o más suelen esperar un poquito más. Y es verdad que fueron todas primeras opciones. Ya había un trabajo previo hecho de, de, de durante la temporada y, y todo lo que tocamos fue que sí. Gente, un perfil eh, joven, con ganas de crecer, con, ya con experiencia, varios de ellos incluso en, en playoffs. Y la verdad que se cerró, se cerró pronto y bien. Luego veremos el rendimiento, pero yo estoy encantado con esa parte defensiva, con esa línea de, de hasta medio campo, incluso con lo que tenemos arriba, estoy encantadísimo. Que nos faltan ahí esas piezas que comentábamos el otro día. Que ahora, evidentemente, me recordaré. Se han incorporado sobre todo a que una miqueta en de caire ofensivo, Unai, Adri, etcétera, etcétera. Semblanza, características de los fichajes de la impaseta, es decir, polivalence a, a, a nivel eh, posición. Raúl, se ha tu una miqueta lo, lo matéis? Sí, gente que pueda actuar en varias posiciones. De hecho. Unai puede jugar en las dos bandas incluso por detrás del punta, adrillene puede ocupar sobre todo desde perfil mm. eh, izquierdo para meterse para adentro para y de, de delantero, Fran Pérez lo mismo, eh, Diego incluso que es zurdo y parte desde de derecha creo que dentro también puede jugar, eh, bueno creo que tenemos esas alternativas ahí, incluso luego adrilledo que puede jugar de interior o, o incluso a Musa o incluso Cuadri en según qué momento. Entonces yo creo que tenemos variedad ahí, a falta cierto de, de un par de piezas que, que puedan dar ese salto también de, de calidad y esa profundidad en la plantilla. Supongo que más en más Trovan, que se está fichando a todos los jugadores más jóvenes que yo, Raúl. Y en Team 28. Eh, tampoco no soy un, un, veterano, un veterano de guerra, pero mmm, jugadores de Sub 23, pero 24, 25, 26. No sé cómo acabará la millana de edad, pero no será una plantilla no. veterana. Por ser el son el mes veterano, a nivel de edad. Como siempre digo, que al, que al final nos gusta una línea de, de gente sub 23, una edad entre 23, 27, 28 años, porque mm. bueno, tiene esa capacidad todavía de crecimiento, de querer llegar a algo en el fútbol, que es un poco la, la línea. No te digo que el que tenga 35 no los tenga, pero mm, muchas veces no tienes ya ese hambre. Mm. No es el caso, por ejemplo, yo siempre digo de, de Oscar Rubio, que tendrá 50 y tendrá el mismo hambre, y es el que mejor de la media de edad de, de la plantilla. Pero sí que hay una línea. El año pasado creo que ya fuimos por ahí, y de más de 30 años al final estaba. ¿Chuli? Chuli y Oscar. Neider cumplió los 30 durante uh -huh. la temporada, y este año eh, tendríamos a, en ese sentido a Oscar, Neider, y bueno, cumplirán 30 años en este caso, ya la, en el 2025, tanto Mario Domingo como Joan Campins, el resto. Pues jugadores de eso, de 26, 27, 24, 23, con una capacidad de crecimiento entendemos que es grande, que nos puedan servir en un hipotético caso. Eh, ojalá y vaya todo bien en si ascendieramos mm -hmm. de categoría pero gente con un, con un recorrido y margen de mejora alto està sent molt, molt diferent el mercat o, o com el Lleida s'està movent en aquest mercat eh, estiu 2024 que l'estiu 2023 a nivell esportiu l'any passat se salvava la categoria aquest any eh, es promocionava per, per ascendir mm, s'ha canviat molt la gent veu el Lleida ja d'una altra manera Raül, i el Lleida vol uns jugadors per una altra eh, cosa No, el, el estilo o la idea era parecida ya el año pasado. Sí, que es verdad que el mercado no te ven igual. Cuando has salvado yeah. la, 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 categoría. la categoría, perdón. La última jornada, cuando vienes de hacer playoffs y has liderado o has peleado el liderato durante gran parte de la, de la liga. Lo bueno o lo que a mí me ha facilitado es haber ya estado un año trabajando, haber visto mucho fútbol, haber tener claro. A mí me gusta mucho el perfil de jugador que conozca el Grupo 3 que tenga experiencia eh, ya en segunda ref, que tenga esa, esa cierta edad y creo que eh, Marc García lo tenía claro también, Luis es amante de la gente joven y, y con talento y creo que es lo que lo que hemos firmado. La verdad que el mercado a día de hoy ha ido muy bien, a mi modo de ver, creo que hemos firmado... Gente jove, primeres opcions que hemos, que hem tenid i falta la guinda con esos dos tres futbolistes que que estan pendients per llegir. Parlaves el Dimas de de un porter i aprofito, eh, per per preguntar-te per l'únic Nom, que encara no de la temporada passada no sé el, el seu futur o el club encara no ha anunciat que és que és Alejandro, que és eh toca, no sé si està esperant si aquesta busca del segon porter, perquè ahí eh es va anunciar que ella Donosa seria ocuparia aquesta figura de de tercer com asta aquesta situació perquè els altres noms estan més o menys ja aclarits. No, eh Con, con Satoka, además hablé con él personalmente en Elche, que estuve unos días por allí que tenía reuniones, y le dijimos la, la idea del club que era valorar el mercado, ver qué opciones había, no se descarta que él pueda continuar, pero también que él tuviera claro que si le llega algo que le pueda interesar, sí. no lo tenga en cuenta por si luego nosotros nos decidimos por otra, por otra opción. Él lo entendió perfectamente y en eso estamos viendo qué puede haber, qué no puede haber y a partir de ahí eh, decidir con con Yado era una apuesta de la, de la casa y luego el sea tercero, segundo o primero a priori puede a lo ser etiquetes, pero... pero cierto es que luego lo marcará el rendimiento de, de cada uno y, y esa es un poco la la idea, no descartamos que pueda seguir Satoka, pero sí que es cierto que estamos viendo en el mercado un portero de garantías también que no, que pueda ser eh, competitividad tanto de Iñaki como de Yadonosa. ¿Y es que esa figura Adaban o pues, también le la etiqueta de, de, de Milla Punta, de Miscampista, es que estos dos tres pesos que, que sí, falten, Raúl? Sí, al final un 10 que pueda hacer de, de, de enganche, de que, de, de que llegue de segunda línea, Bueno, que dé esa pausa al equipo cuando la considere. Sí, para que la gente identifique o ejemplifique un Sergio Montero que hemos tenido esta temporada. Un perfil de, de ese futbolista y luego un delantero, bueno, pues más, de, más delantero centro, más, más rematador, que tire espacio, bueno, un delantero que te dé una alternativa de algo que, que no tenemos a día de hoy. Vaya, acaban ya ja Amles últimas Han hablado mucho de moldecares Noves, eh, pero que fue renovación, em me mucho cuando Markel Dimars eh, decía de que aquí ya ha debe ir gente que Bulgui y que iba a Beijing, que es va a volver a renovar según y que van tener otras decisiones, de quedarse el grupo pero en un otro equipo, de marcha a una categoría superior o a un otro grupo. Los que se han renovado son los que han hasta Raúl. Lógico, no, es cierto y es totalmente respetable la decisión de cada uno. Al final, oye, hicieron un buen año y tanto a nivel deportivo como económico... No podia... para la de nos porque tú tomas el imaginar, es evidente. Sí, no, no, lógico, pero que me refiero que sí que es cierto que al final el caso o el ejemplo que puso Omar de, de Campins es claro, él tenía otras opciones, creo que por dinero podría haber ido a otro sitio, pero bueno, es eh, verdad que se hizo un esfuerzo también económico con él y es lógico, si no no sería viable, pero él tiene un sentimiento de, de, de pertenencia al Jeda, al, al grupo, al equipo, a la ciudad, a la afición, y le ha pesado más eso que, que otra cosa. A mí, Joan, me parece un, un líder tanto en el dentro como fuera, una persona excelente y, y creo que nos tenemos que rodear de ese tipo de, de gente luego los demás que, que ya tenían contrato o han renovado evidentemente es porque porque han querido y quieren, confían y, y entienden que el proyecto del Jeda sigue siendo interesante te pregunto per un nombre y no me esté preguntaré para qué nom, porque si no te pregunto la gente dirá no le has preguntado per", pero sobre todo al principio de principi del estío y al principio del mercado es va para la mol de que Quadri marcha de que hoy ja ha firmado cuatro equipos eh, diferentes la la incorporación ¿Cuándo comienza la pretemporada a Mel A día de hoy, el día 15, tiene que hacer las pruebas físicas, médicas y empezar la pretemporada. Esto, Sergi, ya sabemos cómo va el mercado, es cierto, y Luis lo ha dicho en diferentes ocasiones que ha habido ofertas, uh -huh. y es real, pero a partir de ahí es un activo del Lleida. Luis entenderá cómo y cuándo, si es que se tiene que vender, cómo se venderá, y si no, pues formará parte de la, de la plantilla 24-25. Yo, evidentemente... Y en modo un poco a veces de, de broma siempre le digo a Luis que si fuera eh, egoísta a nivel deportivo que no me lo quite, pero si le viene bien al club a nivel económico, la decisión que se tome y que le mejore a Cuadri, o sea, lo mejor que sea para las tres partes eh, o las dos partes en este caso… Eh, evidentemente que Cuadri se lo ha ganado y a partir de ahí eh, las negociaciones las llevará Luis y lo que él considere que sea mejor para, para el club y para el jugador, ahí, ahí daremos. Dos meses y acabo, pretemporada, pero si la gente no, no, o ha explicado eh, desde el club, pero per reiterarlo porque evidentemente es Vago en todos los partidos fuera de, del camp de Sports, fuera de, de Lleida y mmm, a un cambio de, de parquet. Per sí, dir sí, sí, hay una actuación para la mejora del del césped del estadio que ya se tenía que haber hecho e incluso el año pasado con lo del partido de Mali etcétera ya viste que empezó el sí. que empezó el un poquito complicado se, se regularizó esa actuación una vez entró Royal Ver y, y evidentemente que por el bien de que por la temporada el campo esté mejor se va a jugar todo todo fuera eh, Queríamos jugar contra rivales de, de primer nivel, que habrá un par de primera ref y luego CP natural. Y es verdad que el final de la pretemporada ahí hay un par de partidos contra EGA y en CP artificial. Un poco adaptarnos a lo que nos vayamos a, a poder encontrar durante la, de la temporada. Y acabamos la última. La semana viene en Nudeyan comienza la pretemporada. 30 de barra U de septiembre comienza la, la temporada oficial 24 y 25. Ya ganes, ya ilusión, se ha de fomentar que esta ilusión con Arrivil el Stu, vais a una miqueta, el suflé, es normal, pero se de seguir insistiendo, aunque el camino es el correcto, Raúl. Yo considero que sí, yo entiendo que, que el club, el final de la 22-23 ya fue muy bueno, el inicio de la 23-24 fue muy bueno, cierto que la segunda vuelta costó un poco más, pero como, como dije, os tratarle valor al haber estado toda la temporada en playoffs. No llegamos en nuestro mejor momento al playoff, eso está claro, y de ahí el, el resultado, pero yo lo veo muy ilusionante. Y también ser muy prudente y con mucha paciencia de que va a ser un año complicado, de que habrá altibajos, que tendremos mejores y peores momentos, y que el objetivo es en, en mayo estar entre los cinco primeros, realmente debe ser ese, pero que si en febrero estamos hmm. sexto, séptimo, octavo, que no pasa nada, que el objetivo seguirá siendo el mismo. Yo soy el más ambicioso y me encantaría quedar primero. Lo tengo clarísimo. Pero hay casos que han llegado en la última jornada y han entrado quintos y han sido capaces de ascender. Y otros casos como nosotros. Y no hemos sido capaces. El objetivo y los y las notas se ponen siempre al final. El resto es ir disfrutando del proceso. Ir adaptándonos a lo que venga. Ser positivo y estar juntos cuando vengan mal dadas. Y cuando vengan bien, pues darle protagonismo a Mister y jugadores. Y el resto seguir sumando en el día a día. como cómo hacemos, que muchas veces se nos olvida gente, a mí me, siempre me gusta recordar a la gente que trabaja el día a día pues como Marta, como Gina, como Jan eh, como Mar Torres como Cristo, como Walter, bueno todos un poco los que se ven Elsa, todos los que se ven un poco menos, me gusta recordarlos porque suman y mucho, incluso a veces eh, les ponen las bases para que los que tengan que marcar los goles sean, sean así. entonces disfrutar el día a día cada uno en su parcela y habrá malos momentos, nos tendremos que juntar y apoyarnos, y cuando vengan buenos, pues disfrutarlo. Os explicaré. desde UAU Lleida Radio. Raúl Fuerte, director sportivo del Lleida, a seguir trabajando, que el per por vosotros, es una miqueta muy no, good. Hasta, Mogudet, una hasta septiembre, nada, ¿no ves que estoy más blanco que un papel? Estás prácticamente al con lo <laughs> que la samarreta. Director esportivo, adiós y aunque Gracias, Sergi.